Alexo. Está enojado porque estaba en educación física. Y ¿estabas en pi? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Es que vinimos por él. ¿Lo dijiste? No. Vinimos por él. Lo sacamos temprano. Porque tenemos un compromiso ahorita que pues ya habíamos quedado y al principio sí íbamos a como que y quedamos a las 12:30 pues para tener chance de regresar aquí a las 2:30. Pero la verdad es que sí está lejitos. Sí, está lejitos de aquí de la casa y el tráfico, más que nada es el tráfico que se hace. Y ya nos pasó una vez que llegamos bien tarde por él y él se quedó solito y lo pasaron a la oficina y la verdad no quiero que nos vuelva a pasar. Y aunque parece que de 12:30 a 2:30 pues son que 2 horas, pero no, o sea, imagínense, saben lo que comemos y el camino, más o menos como de camino son como unos 40 minutos, entonces ¿para qué arriesgarnos? Ya mejor venimos por él. Mande. No, más a ratito te voy a cambiar porque vamos a venir a la escuela a hacer las casitas de jengibre. Ajá. Más a ratito vamos a venir. Entonces, más a ratito vamos a regresar. A las 4:30 tenemos que venir a hacer lo de las casitas de jengibre y eso. Ojalá se los pueda bloquear. Tan siquiera un poquito porque pues hay más niños, más familias y eso. Creo que ciertas familias vienen en diferentes horarios, ¿verdad? Sí. Como que no viene toda la escuela junta, sino... Es de 4:30, una hora y después 5:30. Y más o menos como cuántas familias se verán. No sé. Mamá. Pero yo me apunté para las 4:30. Mamá. Mande. Y yo estaba caminando solo. ¿Dónde? Allá, en la oficina. ¿Sí? Y porque ya sabes, te hablaron. ¿Y qué dijiste? ¿Qué te dijeron? No, ¿por qué? Entonces la oficina le marcó, yo creo. Ajá, la oficina le marcó. Y yo dije para le costé equipo para eso. Me puso la. Sí, ¿y qué dijiste? ¿Qué? ¿Por qué vino por mí? Ay, pues así. Y entonces, pero cuando yo entré a la oficina estaba muy montaño ahí. Ah, sí. Ajá, y la otra maestra. ¿Cuál, la Salvador? No, pues las como la misma montaña y la que la ayuda a mis montañas. Okay. ¿Y qué dijeron? No, pues dijeron nomás que estaban en la educación física. Así que pues ahorita ya vamos a ir a comer. Son 4. Okay, que tenemos que buscar un Edo. Que si hay 4. Si encontramos, son 4. Y si los encuentran los niños, que una nieve gratis. Mira, ahí hay uno. Ahí hay otro, mira, arriba de la. Sí, guau. Sí, ahora vamos a buscar más. ¡Ay! ¡Ahí hay otro! Son 2. Allá. Ya son 3. Falta uno más. Es el otro. Ahora vamos a buscar, nos falta uno, Leizo. Ven. Nos falta uno. Allá está uno y acá está otro. Aquí en la casita. Acá está. Sí, ya son 3. Ya son los 4. ¿Te llenaste tu ice cream? Sí, pero el de la casa está escondido. Pues empiezas a ver y así. Did you find it? Did you find all 4? Yes. He's told us there's only 3. Get it. Kids pizza.
These are a little warm. Mira, esa es tuya. Está caliente, ¿ok? Ten cuidado. Thank you. Hay otro plato para compartir. This one, porque he eats more than the big one. Thank you. Así como yo soy muy quesera, o sea, no, bueno. ¿Quieres queso? ¡Queso! No, 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 no. Usa su creatividad. La madre, ¿cómo se va a pegar? Ay, lo que nunca he tenido. Yo no tengo. ¿Cómo se va a pegar? Ah, con la mía. Ah, okay. Sí, sí. Ok, lo que podemos hacer es sacar las galletas. Mira esto, mira la lista. Acabamos de llegar de la escuela del Alexo. Y fíjense que, o sea, desde la mañana edité mi vlog y todo. Solamente que no le he hecho, y lo subí también, pero no le he hecho la miniatura. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita. Hacer la miniatura. Para ya terminarlo de subir, porque ya es bien tarde, ya son las 7:16. Y, o sea, literal, hemos estado envueltas, que traigo un dolorón de cabeza horrible, un dolorón que me tomé pastillas antes de ir a lo de la Leiso y no se me quitó, pero me arde así los ojos, la cabeza, hasta ganas de vomitar me dieron, porque pues ya salimos en la mañana, regresamos aquí a la casa, nomás estuvimos como por 20 minutos, ni siquiera bajamos a los niños del carro porque se quedaron dormidos. Estuvimos 20 minutos aquí adentro de la casa y nos fuimos, y acabamos de regresar.
Hace un día de locos. Y luego la perra descompuso el... Se comió el cargador. O sea, el nuevo de mi iPhone nuevo se lo comió. Y tenía la esperanza que nomás lo haya mordido, pero no, literal, se lo chingó, no carga. Entonces tuve que encargar uno porque nomás tenemos dos. O sea, me hubiera preferido que se hubiera comido el de la iPad de la Leizo o algo así, porque esos tenemos un chorro, porque eran de nuestros iPhone pasados. Y pues ese teníamos varios. Tenemos varios. Que de hecho tenemos como tres. Porque estaba el que era el de mi iPhone, el que era el del iPhone del Alex, el del iPad de la Leizo, y aparte, no sé por qué, porque eran de los iPhones pasados, o sea, teníamos de los iPhones pasados, y después el de, o sea, de los antepasados que se nos quedaron, luego pues el de los pasados, y aparte, o sea, hubo uno que no he usado que lo tengo nuevo. O sea, empaquetadito y todo. Pero pues eso no me funciona con este iPhone. Así que... compraste demasiados iPhones porque siempre se escupió. Porque compraste muchos iPhones, mamá. Porque se escupió, ¿verdad? Sí. Porque compraste muchos iPhones. Cuando se descompusan. Descomponen. Cuando se descomponen. ¿Qué? Pues porque se hacen viejitos y tienes que cambiar de teléfono. ¿Por qué tienes muchos cargadores? ¿Por qué? Pues porque se necesitan. No, pero solo debemos tener un cargador o dos o tres cargadores, porque eso es lo que no es. Dijiste que si hay pileta. Hay piletas de hielo. ¿Por qué no compras una pileta de hielo? Ya, listo, relájate. Oye, ¿te prendo la regadera para que te metas a bañar? No. Ah, dale, tú te sabes bañar ya solito. No quiero bañar. No, claro que sí. No, pues yo que apestoso. Ay, guaca, ¿no? Yo que apestoso. Chila, duermes a un lado de mí. Yeah. Ay, me van a tirar esto, a ver. Ya te...